Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias, el poderoso mundo de comunicación que son las redes sociales. Les saludo hoy miércoles 17 de mayo, estamos transitando en el día 137, faltan 228 días para terminar este año 2023. ¿Qué le parece si hoy vamos con ánimo y una excelente actitud? Las noticias principales de esta mañana: el secretario de la Defensa Nacional, el comandante Luis Crescencio Sandoval, estaría compareciendo ante los diputados y senadores para aclarar varias dudas que hay en torno a su función. Además, hasta 40 hectáreas sobre el mar aquí en Puerto Progreso se estaría ampliando la terminal remota de Puerto Progreso para recibir barcos de hasta 100.000 toneladas. Otro tema importante que esta mañana le quiero compartir: Estados Unidos endurece sus políticas migratorias y advierte que habrá consecuencias más duras, más agresivas para los migrantes que crucen ilegalmente la frontera. Son temas importantes, pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Continuar las lluvias sobre Yucatán después del mediodía y de forma dispersa, es decir, no va a llover parejo, según han confirmado autoridades meteorológicas. La presencia de una vaguada nos mantendrá con las tardes con lluvia y algunas descargas eléctricas, en especial en el interior del estado de Yucatán, según se puede leer en este boletín meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. La imagen satelital de este servicio meteorológico que esta madrugada nos hace llegar nos advierte de la entrada de aire marítimo tropical que mantendrá un ambiente cálido pero con aire húmedo. De hecho, quiero recordarle que ayer le platiqué que se formó la primera onda tropical en el Océano Atlántico, que mantiene su dirección al oeste con un riesgo de evolucionar a un ciclón tropical. Los pronósticos prematuros indican que se estaría desplazando hacia el sur, por lo que simplemente, por el momento, el último reporte es que no afectaría directamente a la península de Yucatán. Insisto, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Información local. Noticia desde Yucatán. Y en el terreno de la información local, noticias desde Yucatán. Hasta 40 hectáreas sobre el mar aquí en Puerto Progreso se estaría ampliando la terminal remota de Puerto Progreso para poder recibir barcos de hasta 100.000 toneladas. Tras una reunión a puerta cerrada, finalmente entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ayer llegó aquí a Mérida, Yucatán, junto con el gobernador del estado, Mauricio Vila, bueno, pues se analizó y se reveló que los barcos de carga y los cruceros hoy están de alguna forma migrando a navíos, a barcos de mayor capacidad y calado, que simplemente no podrían llegar, no podrían atracar en aguas yucatecas de no concretarse esta ampliación de la terminal remota. El mandatario estatal, Mauricio Vila, dijo que para concretar la ampliación se requiere finalmente de un financiamiento de la iniciativa privada. Además, también se reveló que aún falta por definir las fuentes de este financiamiento para que finalmente el gobernador insiste en que con apoyo de todas las fracciones políticas en el Congreso del Estado se estaría trabajando con bases firmes, sólidas, para poder cristalizar este proyecto antes de que finalicen la administración federal de López Obrador y la administración estatal de Mauricio Vila, lo que sucederá en 16 meses. Información internacional. Noticia internacional relevante. Vamos ahora a conocer la noticia más importante de talla internacional. Estados Unidos está endureciendo sus políticas migratorias y advierte que habrá consecuencias más duras, más fuertes, más agresivas para los migrantes que crucen ilegalmente la frontera con México y Estados Unidos tras este fin de las restricciones por el COVID-19, conocidas como Título 42, que impidieron que muchos de estos solicitaran asilo a los Estados Unidos. Ahora bien, tras el fin de este Título 42, algunos solicitantes de asilo han denunciado que las autoridades estadounidenses hoy les han informado que no podían ingresar hasta que soliciten esta cita, pero de una forma nueva, a través de una nueva aplicación. El número de migrantes atrapados cruzando de alguna forma ilegalmente esta frontera que divide a México con los Estados Unidos se redujo considerablemente en un promedio de 5.000 por día desde que se levantó este título 42, por debajo de los máximos diarios de más de 10.000 de la semana pasada. Información.
Nacional. Noticia nacional relevante. En el terreno de la información nacional, el secretario de la Defensa Nacional, el comandante Luis Crescencio Sandoval, estaría compareciendo ante los diputados y senadores para poder evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, estaría presentándose en esta sede del Senado junto con el secretario de Gobernación, el titular también de la Secretaría de la Marina y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Todos ellos conforman este bloque o el gabinete de seguridad del Gobierno de la República. Y es que en las últimas semanas, usted lo recordará, Crescencio Sandoval ha estado en medio de una serie de escándalos que comenzaron cuando se dio a conocer información del viaje que llevó a cabo a Europa con su familia, con gastos muy cercanos a los 3 millones de pesos. Y recientemente también se dio a conocer una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que salió a relucir la compra que hizo este comandante general de las Fuerzas Armadas de un lujoso departamento a un proveedor de la Defensa Nacional, lo que a juicio de opositores deja al descubierto un típico, llamemos, caso de conflicto de intereses. Oiga, este miércoles 17 de mayo quiero mostrarle y compartirle la imagen que, por supuesto, en las redes sociales se mueve con tendencia. ¿Qué le parece si la imagen viral de hoy, mitad de semana, la vemos juntos? Buenas noches. ¿Por qué no nos invitan a la fiesta? Véngase. ¿Eh? Sí, tiene razón, jefe. Estamos. ¿Cómo que tiene razón, jefe? ¿A poco estas son instituciones para que ustedes vengan a hacer eso? No. ¿Eh? ¿Por qué entro a la escuela? Porque es autoridad. Nada más y nada menos porque soy el presidente de la mesa directiva del turno matutino. ¿Sale? Me están informando todo lo que hicieron ustedes ahorita, desde que entraron al modelorama y trajeron todo esto. ¿Sale? Pero no estamos haciendo desorden. Ah, no, pero pues está bien. Entonces aquí sí se puede tomar, maestra. No, sí estamos tomando, pero no estamos haciendo desorden. No, yo no estoy diciendo de desorden. Yo nomás le estoy diciendo que si esto es lo correcto. Sí, pero aquí no son instituciones para hacer este tipo de planes de trabajo, maestro. No, compañeros, ¿eh? Vamos a retirarnos, por favor. Vamos a retirarnos. Tiene razón. Por favor. Oficial, tiene razón, ¿eh? Por favor, vamos a retirarnos. Vámonos. ¿Y usted, maestra, qué opina de esto? ¿Usted sola para esto? ¿Usted? ¿Quién es usted? A ver, compañeros, díganle al maestro de dónde vengo yo. No sé, o sea, yo la conozco porque es maestra de mi niño. Ah, bueno, ¿y me está tomando? No, pues, por eso, pero usted, ¿por qué solapa esto, maestra? Usted tan recta que es y tan respeto que yo le tenía. Recuerde que siempre es importante mantenerse informados y para ello quiero ofrecerle completamente gratis nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que usted puede consultar y leer todos los días ingresando al portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx, donde también usted encontrará la televisión en vivo, vía streaming, la radio online y por supuesto el periódico digital todos los días por la mañana. Recuerde, hoy viene encabezando tres temas importantes, noticias relevantes. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que este día le puedo compartir. Ahora, el decreto de esta mañana tiene que ser difícil. De no serlo así, cualquiera podría hacerlo. Lo que lo hace grande es que sea difícil. Soy Antonio García y como cada mañana quiero agradecer la enorme distinción que usted me da de poderle saludar, leerle y por supuesto estar en comunicación a través de esas plataformas digitales de noticias como son YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Soy Antonio García, usted lo sabe, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días!